Y el gas va a ser el combustible más adecuado. Si el combustible, perdón, si el equipo está ubicado en una posición remota, el equipo en diésel puede llegar a ser una opción, sobre todo por la habilidad del combustible. Pero si en esta posición remota el combustible LP llega, bueno, entonces caemos en el equipo que estamos mencionando. Va a ser más económico en mantenimientos, menos contaminante, menos ruidoso, más compacto, va a tener mucho mayor versatilidad el equipo equipo enfriado por aire o equipo enfriado por anticongelante en gas natural o gas LP que acabamos de mencionar. Ok, vamos a pasar a la siguiente, por favor. En esta última simplemente vamos a ver el recuento de todas las capacidades. Usualmente la gente que está buscando que sea un equipo de menor ruido, de menor consumo de combustible y bueno, pues que como es de uso doméstico, nos ha pasado también incluso que tenga una buena apariencia. No quieren tener un equipo que a veces daña la estética del lugar, ¿no? Entonces, estas características las vamos a encontrar en las fichas técnicas que pueden descargar de generaclatam.com con todo gusto podemos compartirlas a través de nuestra red de representantes, las fichas técnicas del equipo que estemos seleccionando. Pasamos. Ok, estos equipos vamos a necesitar seleccionar, como habíamos mencionado, desde el momento en el que estamos haciendo la selección del equipo. Vamos a seleccionar el voltaje, vamos a seleccionar el tipo de combustible, si lo queremos en natural o lo queremos en LP, a partir de 60 kilowatts. A partir de 60 kilowatts yo necesito seleccionar. De 48 hacia abajo, el equipo se va a convertir al momento de que se hace la instalación. Selecciono el tipo de caseta y requiero catalizador o no catalizador, y esto es para la emisión de contaminantes a la atmósfera, un catalizador similar a la operación de un catalizador de un carro. Entonces, de esta manera nosotros seleccionamos, y de todas estas capacidades y selecciones posibles, nosotros contamos con producto en entrega inmediata a través de nuestras redes de representantes y obviamente a través de generac.com.
Pasamos, por favor. Okay, bueno, nada más para no dejar pasar el combustible en diésel para usos domésticos, para aplicaciones remotas, como les mencionaba, pues tenemos la capacidad de 15, 20, 30, 48 y 50 kilowatts. Para usos domésticos es más que suficiente esta capacidad. Estos equipos tienen 2 años de garantía y es en casetas de aluminio. Sigue siendo aplicación stand-by. Nosotros normalmente cuando vemos un equipo en aluminio, perdón, en diésel, pues pensamos que ya lo podemos sobredimensionar para una aplicación prime o para una aplicación emergencia. En este caso, los equipos Protector Diesel están dimensionados para trabajar en aplicación emergencia y en algunas familias prime, pero en teoría se entendería que si lo quiero para la casa es porque es emergencia. Es un motor de 4 cilindros, traen 2 años de garantía, 1800 revoluciones como los equipos en diésel estándar, y bueno, trae un control Evolution propio, no tiene Wi-Fi este equipo. Ajá, el equipo de 48 kilowatts es únicamente monofásico y el equipo de 50 kilowatts es únicamente trifásico. Ajá, 15, 20 y 30 podemos hacer esta reconfiguración con la tabla que acabamos de pasar, y bueno, pues ya tendríamos un equipo de aplicación emergencia en diésel para posiciones remotas. Por favor. Ok, y bueno, para finalizar la gama de generadores automáticos de Generac, bueno, pues tenemos el complemento que va a automatizar la operación. Tenemos tableros de diferentes familias, tenemos... Voy a ser muy genérico para no entrar al detalle con cada uno. Tenemos generadores NEMA 3R para uso intemperie, desde 100 hasta 600 amperes. Ahorita vamos en la siguiente presentación la familia de 600 amperes, que son, tenemos tableros autosoportados, o tenemos tableros empotrados a pared, tenemos tableros con centro de cargas y tenemos tableros con interruptor, con seccionador principal. Vamos a poner el concepto de seccionado. Entonces tenemos esta gama de tableros dependiendo la necesidad en sitio. Si yo quiero seleccionar solamente algunas cargas, pues bueno, selecciono el tablero de transferencia o centro de cargas. Si yo quiero nada más un seccionador general, donde voy a poner una planta para suministrar energía a todo el hogar, selecciono con seccionador principal. Y dependiendo del amperaje, tenemos tableros desde 100 hasta 600 amperes, y con esta gama cubrimos pues los equipos en 220 o en 480 trifásicos. Todos estos equipos cumplen con UL, siendo una particularidad, un beneficio al mercado, con una tecnología de doble tiro de Generac. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí está justamente lo que les mencionaba. Estos tableros que estamos viendo en esta última diapositiva, estos son los trifásicos, en voltaje 120-208, 120-240 o 277-480, desde 100 hasta 800. El que estaba en la presentación anterior era monofásico, de 100 a 400 amperes. Como pueden ver, tenemos NEMA 3R para uso intemperie, son equipos con UL y toda esta gama está disponible en entrega inmediata. Pasamos, por favor. Y bueno, pues para concluir, bueno, tenemos toda una gama de refaccionamiento. Estos equipos puedes encontrar en el mercado también kits de mantenimiento, donde es muy fácil seleccionar el kit a través de la capacidad y, por ende, el número de serie. Vamos a determinar cuál es el kit de mantenimiento adecuado, recordando que los mantenimientos son cada 250 horas o un año, lo que suceda primero, y es importante el mantenimiento, pues para fines de poder tener la garantía habilitada. Ajá. Y bueno, vamos a encontrar todo el refaccionamiento necesario como para que tengamos el equipo operando de manera correcta,
y equipo original. Pasamos, por favor. Bueno, pues, aquí tenemos nuestras, quiero sin dejar pasar las páginas de contacto, tenemos nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, @GeneraClatam. Bueno, tenemos nuestro correo de contacto donde vamos a poder canalizar todas las oportunidades que nos hagan favor de hacernos llegar, contacto@GeneraClatam.com, nuestra línea telefónica 800-GENERAC, donde vamos a atenderlos con todo gusto, y bueno, nuestra página de internet GENERAC.com. Están abiertas todas las líneas de comunicación, inclusive en esta misma plataforma, en este momento, bueno, pues estamos atendiendo si es que hay alguna duda, si es que haya quedado algún comentario, y pues para finalizar vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Hay una liga de videos, voy a pasar un video pues para que ejemplifiquemos todo lo que hemos estado platicando ahorita en equipos enfriados por aire. Entonces, si me haces favor, vamos a correr el último video y concluiremos. The installation of a Generac automatic standby generator maintains security and comfort for home and family in the event of a power outage. An automatic standby generator system monitors incoming voltage from the utility line. When the utility power is interrupted, the generator detects the problem and goes to work. The automatic transfer switch safely disconnects the utility line and simultaneously connects a new power line from the generator. Power is restored within seconds. When the utility power is restored, the generator returns to standby mode. With a traditional generator installation, three boxes are required: the main circuit panel, the automatic transfer switch, and the emergency circuit panel. But for new home constructed remodels requiring electrical upgrades, installing the GenReady Load Center is simpler and more economical than a standard installation. The advanced engineering of the GenReady Load Center replaces the main circuit panel and incorporates an automatic transfer switch, so all power switching is handled within one box. The GenReady Load Center becomes a hybrid circuit panel, capable of separating out only the electrical circuits you choose to back up during a power outage. From priorities like refrigeration to conveniences like home theaters, the GenReady Load Center can be configured to supply power according to each homeowner's requirements. While an automatic standby generator may not be included in new construction or remodeling plans, taking the opportunity to install the GenReady Load Center during these phases saves money by eliminating equipment and reducing the cost of a future generator installation. Generac's GenReady system makes protecting home and family economical and easy. Build every home generator ready with GenReady. Pues muchísimas gracias. Creo que no hay audio. Listo, listo. Te decía, Eric, que muchas gracias, muy interesante el tema, definitivamente de bastante aplicación. Tenemos algunos saludos y preguntas por aquí. Cesareo Montiel, gracias y presente. Arturo Flores, gracias por compartir esta información, hacemos considerar una opción y solución óptima, nos dice. Miguel Ángel Pérez Vanegas, ¿el generador Power Pack no se puede trabajar con gas natural? Es correcto, sí se puede trabajar con gas natural. Ok, dice, por si las dudas, ¿llega a explotar el de gas? Gente, es un mito. Normalmente pensamos en gas y bueno, lo que hemos estado viendo últimamente es que hay explosión, pero si se dan cuenta, lo que sucede es que hay una negligencia en la recarga de combustible. Cuando hay explosiones porque hay una negligencia, algo sucedió mal al momento de estar cargando el combustible. Entonces, en 60 años, GenRack no tiene un solo evento de explosión en el equipo.
Entonces es un equipo muy seguro. No tiene problemas. Muy bien, dice Marco Antonio Jiménez Gutiérrez, el ventilador, ¿de qué manera trabaja ya que cuenta con un cajón acústico? Es correcto, es una turbina que está conectada al mismo motor y que con el mismo movimiento del motor con el que va a mover el generador, está moviendo la turbina. Entonces, de esa manera el equipo va a estar pues teniendo una ventilación para que se esté enfriando. Perfecto. Si puedes mencionar los beneficios prácticos del uso del Wi-Fi en los generadores. Bueno, pues simplemente es que tú tienes el monitoreo hablando como usuario, tú tienes el monitoreo, tú sabes, vamos a pensar que estás en el trabajo y tú vas a saber en tiempo real en qué momento se fue la luz en tu casa, tú vas a poder prevenir la falta de combustible para que tengas el equipo, vas a saber cuándo se está ejercitando el equipo y bueno, es algo particular porque algo muy similar sucede con un refrigerador que tiene Wi-Fi. A veces dicen, oye, ¿y yo para qué quiero saber si las lechugas están a 4 grados centígrados? Bueno, es que en estos momentos la gente necesita conocer cómo están sus aparatos para sentir una seguridad. Entonces, el Internet de las Cosas te provoca esa seguridad de que tienes los equipos en buen estado. Entonces, y además de que, bueno, vas a tener también una plataforma de mantenimiento a partir de que entiende de que hay un equipo que está operando, entonces tiene una cuadrilla de mantenimiento adecuada para eso. Perfecto. Nos preguntan que si pueden ser en NEMA 4X, si fuera necesario los generadores. Estos equipos no. Estos equipos, las características son netamente como las acabamos de mencionar. Si yo necesito alguna característica especial, lo tendríamos que migrar a partir de 35 kilowatts. Podemos hacer configuración de producto a partir de 35 kilowatts. Perfecto. La diferencia porcentual en monetaria entre un sistema diésel contra uno de gas en una misma capacidad. En una misma capacidad. Si estamos hablando de un equipo, vamos a decir, de 20 kilo, de 24 kilowatts hacia abajo, de voltaje monofásico y bifásico, la mitad, el 50%. Si el generador me cuesta, en diésel me cuesta 10, en esta capacidad me va a costar 5. Si es trifásico, va a existir aproximadamente un 20% en aplicaciones en emergencia, un 20% menos en aplicaciones en emergencia. Queda claro. El promedio de tiempo de un sistema residencial operando, entiendo yo cuánto dura si tiene el tanque lleno, no sé. Pues bueno, aquí justamente mencionaste un punto, el tanque. Si yo le pongo un tanque, porque el tanque va a ser con base en la necesidad que tiene el cliente en ese momento. O sea, él nos puede decir, oye, yo quiero que me garantices 20 horas o 30 horas. Sí, nada más que el equipo está hecho para 8 horas. El equipo puede operar más, pero no sería lo adecuado. Cuando yo estoy pensando en horas máximas, ya no estoy pensando en emergencia. Yo más bien pensaría en una aplicación prime continua. Entonces, cuando es emergencia es que se te puede ir hoy un minuto como se te puede ir 15 horas. Y las 15 horas me las va a respaldar, pero probablemente 15 horas no se vuelven a ir en todo el año. Entonces, son eventos no. Perfecto. Nos preguntan si los tableros son propios. Correcto. Todos los tableros Generac son fabricados por nosotros mismos. Eric, pues son las preguntas que por aquí nos estuvieron haciendo llegar todos nuestros amigos y seguidores de la plataforma digital. No sé si tengas algún comentario adicional. No, bueno, pues agradecer al foro, a tu auditorio. Estamos para servirle. Ahí acabamos de dejar, se siguen viendo los teléfonos de contacto, la página de internet, las redes sociales. Estamos para servirle a partir de este momento y cualquier necesidad, bueno, pues trabajarla, sugerir, hacer un levantamiento si fuese necesario, una sugerencia general y, bueno, estamos seguros, somos la mejor opción. Perfecto. Cualquier pregunta adicional, seguramente por ahí te lo vamos a hacer llegar para que la contesten directamente
o los interesados de todo el sector eléctrico nacional, de las asociaciones FOMES que tenemos a lo largo del país. Pues, Eric, no nos queda más que agradecerles de nueva cuenta a ustedes, de General y a ti por la ponencia. Les recordamos mañana estaremos repitiendo este mismo webinar a partir de las 10 de la mañana, hora de Ciudad de México, y tendremos también mañana lo que es Vanguardia Deportiva, el sábado Mundo Sustentable, y no nos queda más que agradecer su atención en nombre de todas las personas que hacen posible esta plataforma digital y en nombre de un servidor por estar con nosotros conectados. Eric, que tengas muy buenas tardes y saludos a nuestros amigos por allá, Normita y varias gentes que tenemos ahí en General. Muy bien, pues buenas tardes, amigos, los esperamos en nuestra próxima conexión, y cualquier duda que haya quedado en el aire, pues nos lo pueden hacer llegar con mucho gusto a nuestros datos de contacto que estuvieron apareciendo en pantalla. Con gusto les haremos llegar la respuesta. Saludos, buenas tardes, por ahí saludos, está conectado también. Buenas tardes. Buenas tardes. Conéctate con los expertos.